Hey, hola a todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil con la mejor información en tecnología. Y les cuento que WhatsApp pone en marcha una función para poder editar los mensajes. Una función que posiblemente también podríamos ver es que ahora WhatsApp permitiría recuperar los mensajes borrados. Según Microsoft, tu móvil no es seguro y puede ser hackeado. El iPhone 14 llegaría con una función que lleva años en Android y WhatsApp permitiría filtrar chats para ver los que no has leído. Esto y más detalles aquí en Extra News. Hey, hola a todos, gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ingresar a orientadormovil.com para que conozcas las nuevas aplicaciones que tenemos para tu dispositivo Android. Y arrancamos con WhatsApp, que bueno, se ha vuelto noticia por estos días con funciones que vienen trabajando, que en lo personal pues no pensé que fueran a poner en un aplicativo como este. Aunque esto pues ya lo podemos ver en otras plataformas desde hace mucho, pero pues WhatsApp no había querido implementarlas, al menos hasta ahora. Gracias al portal especializado WhatBeta Info, quienes nos dan las pistas de que WhatsApp está dejando ver sus intenciones, y es hacer que los mensajes de WhatsApp se puedan editar, sí, así como lo escuchas. Aunque todavía es muy pronto para saber cómo funcionaría esta edición de mensajes, pero se podría suponer cómo se llevaría a cabo. O sea, es posible que el aplicativo implemente un tiempo límite para editarlo, por ejemplo, o que solamente se pueda hacer una vez. La verdad es muy pronto para suponerlo, y el hecho de editar los mensajes nos permitiría principalmente editar errores en los mensajes, como por ejemplo falta de ortografía o modificar ciertas partes del mensaje como para darle un poco más de cuerpo a lo que quieras enviar en ese momento. Pues la verdad, como lo mencionábamos, es muy pronto para saberlo, pero que sí o sí podríamos estar viendo es que WhatsApp implemente algún aviso sobre el mensaje editado, algo muy similar a como cuando eliminas un mensaje, ¿no? Lo podríamos estar viendo de esta manera. Por el momento debemos esperar a que pues WhatsApp se pronuncie al respecto, o este pues pueda estar saliendo en la versión beta primeramente, como generalmente todas las funciones de este aplicativo, que por cierto, si quieres ser beta para poder tener todas estas nuevas funciones de primero, te dejo un link en los comentarios para que vayas, te conviertas en usuario beta y pues puedas disfrutar de estas nuevas funciones antes de que llegue al aplicativo oficial. Muy bien, y es que WhatsApp por fin está preparando una de las funciones que creería más esperadas, pero pues que no le veo mucho sentido tampoco, y es la posibilidad de recuperar mensajes que has eliminado en un chat. Por ejemplo, si en alguna ocasión te has arrepentido de borrar un mensaje que habías enviado por WhatsApp, pues creo que esta nueva función te puede salvar el día. Nuevamente, gracias al portal especializado WhatBeta Info, pues han descubierto que el aplicativo de mensajería más popular va a introducir la opción de recuperar mensajes eliminados. Ojo a esto, siempre y cuando haya pasado poco tiempo desde la eliminación del mensaje. Una vez disponible, la opción aparecerá al eliminar un mensaje. Un aviso situado en la parte inferior de la pantalla, o sea, como un tipo de aviso conocido en el mundo del desarrollo Android como Snack Bar, pues mostrará un botón de deshacer que permitiría recuperar ese mensaje. El aviso durará unos segundos, de modo que pues habrá que ser un poco rápido si quieres recuperar el mensaje y evitar que desaparezca. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta función solo estará disponible para los mensajes que se han eliminado solo para nosotros. En caso de eliminar un mensaje para todos los miembros del chat, pues no habrá forma de recuperarlo. Esto pues se refiere cuando se encuentra en algún grupo, así que ojo con lo que escribes. Si piensas que en el grupo se puede eliminar, no, solamente a los personales. Como pues la mayoría de nuevas funciones de WhatsApp se encuentra en desarrollo, por lo que debemos estar atentos a, por supuesto, al equipo Orientador Móvil, que posiblemente en una futura actualización llegue funciones y que obviamente estaremos muy atentos para traerles a ustedes toda la información al respecto. Como lo mencionábamos en la nota anterior, si quieres obtener esas funciones antes de que lleguen al aplicativo oficial, pues simplemente pásate por el link que te dejo en los comentarios. Con eso te conviertes en usuario beta y pues simplemente ya disfrutas de todo esto antes de que llegue a todo el mundo. Así que bueno, estaremos
muy pendientes de lo que acontezca con WhatsApp y todas esas funciones que estábamos esperando, porque son bastantes, son varias. Cada día más hay rumores de una nueva, pero pues es la hora que no concretan nada y no llega nada, pues simplemente seguimos a la espera de todo eso. Así que no se deben desconectar de nuestro canal. Muy bien, y Microsoft ha descubierto que hay millones de móviles Android en riesgo y pues que no hay muchas posibilidades para que pues uno como usuario podamos evitarlo. Un estudio revela que hay vulnerabilidades muy importantes que están exponiendo a millones de usuarios a un ataque por parte de hackers. El problema, pues, se ve que es más grave de lo normal. Pues la puerta abierta, podríamos decirlo entre comillas, está en un código que utilizan miles de desarrolladores y fabricantes en todo el mundo. Pues Microsoft ha descubierto que una serie de frameworks pertenecientes a MSC Systems está dejando puertas abiertas. Para entrar un poco en contexto, los frameworks son estructuras bases para elaborar un proyecto con objetivos específicos. Es como una especie de plantilla que sirve como punto de partida, o sea que de aquí arranca para poder ejecutar esas aplicaciones. Así que una empresa, o bueno, la empresa es israelí la que está proporcionando esta serie de frameworks a desarrolladores y compañías en todo el mundo con el fin de simplificar la tarea de programar. Como les digo, es una plantilla, es como ya un formato hecho que simplemente lo que hace es modificar ciertos códigos para poder ejecutar las aplicaciones que ellos quieran. Esto pues son tan populares que no solo están presentes en miles de aplicaciones Android de Google Play, sino que también en aplicaciones propias de las compañías que instalan por defecto en sus smartphones. Ustedes se han dado cuenta cuando compras un dispositivo Android, por ejemplo, de Samsung o otra marca, ellos vienen con unas aplicaciones preinstaladas. O sea, a eso es lo que se refiere los frameworks, o sea, que cualquier tipo de aplicación, bien sea por la tienda o las que vienen de fábrica. Según Microsoft, este frameworks es muy popular en todo el mundo y pues está presente de una forma u otra en millones de dispositivos Android. Ojo, porque esto no es ningún virus. Podríamos decir que es una especie de malware que viene desde fábrica con los dispositivos. Esto significa que tu dispositivo es menos seguro y pues los hackers tienen más facilidad para entrar en tu terminal. El informe revela que ni siquiera Google Play Protect puede detectar esta vulnerabilidad. Así que ustedes deben tener mucho cuidado con la información que ustedes resguardan en el dispositivo. Muy pronto estaremos hablando algo al respecto sobre lo que tiene que ver con la seguridad personal con respecto a los usuarios y contraseñas. O sea, qué deben hacer ustedes, dónde deben guardarlas. Vamos a tener unas aplicaciones que trabajan de cifrado extremo a extremo, algo similar como WhatsApp, pues sería un poco más seguro para que ustedes no tengan que guardar, por ejemplo, la información en el navegador. Generalmente, cuando tú ingresas un usuario contraseña en un navegador, él te resalta un mensaje indicando que si quieres guardar esa información. Pues lo recomendable es no hacerlo, y más con este tipo de vulnerabilidades, porque cualquier hacker tiene la puerta abierta para que te quite este tipo de información. Así que nada, esperemos a ver qué pasa con respecto a ello, así que estaremos muy atentos aquí en Orientador Móvil. Muy bien, y según las nuevas filtraciones sobre los iPhone 14, indican que es muy posible que este incluya una función que lleva mucho tiempo, aproximadamente 6 años, en los móviles Android. Y hablamos del famosísimo Always On Display. Para los que no distinguen esta tecnología, lo que significa es que la pantalla siempre está encendida para mostrar detalles como lo es la hora, la fecha o alguna que otra notificación. Incluso cuando no tocas la pantalla del móvil, este pues tiene parte de la pantalla encendida. Yo como usuario de iPhone, si yo me encuentro con el ecosistema de él, o sea, si encuentro con un Apple Watch y mi iPhone, yo pues no veo tan necesaria esta función, porque ya con el Apple Watch pues simplemente volteo, tengo la hora, me van a llegar las notificaciones, puedo ver la fecha, bueno, puedo ver muchas más cosas que teniendo el dispositivo con el Always On Display. Entonces pues esto ya puede variar en gustos,
para muchos pues que no tienen la posibilidad de tener un Apple Watch, pues puede ser bastante útil, pero pues uno que está con el ecosistema de Apple veo que no se ve tan necesario. Aunque pues esta característica no afecta demasiado el consumo energético gracias a los paneles AMOLED. Estos pues mantienen todos los píxeles apagados excepto unos pocos que muestran la información. Gracias a este sistema se reduce considerablemente el gasto y se ofrece una gran característica al usuario. Según la información, se habla de que esta función solo la integrarán los equipos mayores de la familia, o sea el Pro y Pro Max. Por el momento pues solo debemos esperar hasta el próximo mes de septiembre u octubre para ver si todo lo que se menciona sale a la luz pública. Sí, han habido varios rumores, por ejemplo ya no vamos a tener notch, sino como un estilo de perforación bastante pequeña que pues ahí va a incluir el Face ID. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todos son rumores, como siempre Apple pues puede que ahorita digan algo, pero cuando llegue el día, sorpresa, solamente van a haber avances en cámara, en software y ya, pero en hardware como tal, podemos cambiar el procesador, pero no tenemos diseño estético diferente a lo que venimos acostumbrados a ver. Así que nada, tenemos que estar pendientes, pero eso sería una buena alternativa, como les digo, para las personas que no están dentro del ecosistema de Apple con todos sus productos. Pero de resto, sí, puede ser una opción bastante útil para muchos, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, qué acontece, estaremos muy atentos aquí en el canal. Muy bien, y finalizamos nuevamente con WhatsApp, ya que pues viene trabajando en una función que va a facilitar, creería que, la vida a todas aquellas personas que suelen tener decenas de chats abiertos en la bandeja de entrada de la aplicación, o sea que reciben muchos chats y los tienen ahí como sin ser vistos. Lo que significa es que ahora será posible filtrar esos chats que no has leído para que pues deje de aparecer en la lista de conversación. Esta función de momento solo está disponible en WhatsApp para PC, en este caso para Mac y Windows, y pues no está claro si acabará llegando a la versión para móviles del aplicativo de mensajería. Como se puede apreciar en la imagen, la nueva función aparece en forma de un botón situado en la parte superior de la lista de chat, justo al lado de la barra de búsqueda, que al hacer clic sobre este botón se mostrará únicamente aquellos chats en los que hay mensajes sin leer. O sea que van a filtrar todos los mensajes que no han sido vistos. El resto desaparecerán como se hace un filtro normal hasta que se vuelva a hacer clic sobre el botón para deshacer todos los cambios. Función muy particular que pues esto funcionaría perfectamente para esas personas que reciben bastantes chats y que bueno, puede ser muy, muy, muy útil. Yo, por ejemplo, que recibo uno o dos, por mucho tres chats en el día, pues no me parece tan wow. Ya esto de pronto sería para un WhatsApp Business, que todo el tiempo se están escribiendo, o personas que manejan empresas, corporativos, y que pues tienen su equipo de trabajo a través de WhatsApp y que todo el tiempo están dándole, pegándole, pues obviamente puede ser bastante útil, porque sí, puede que en el trajín del día a uno se le pase uno que otro mensaje sin que se lea, sin que se vea, y pues puede ser algo urgente que necesiten. Bueno, en fin, se puede prestar para cosas positivas. Así que nada, como todo de WhatsApp, sigue siendo un están en pruebas. Esperemos que llegue pronto. Hola, ya tanta espera, tantas funciones que ni siquiera ya desde hace mucho tiempo se han mencionado, pero no han llegado al aplicativo. Así que estaremos pendientes, como siempre, aquí en Orientador. Pues un día más de información. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor no dudes dejarla en los comentarios. Si tienes alguna recomendación, también será bienvenida. Esperamos el apoyo de todos ustedes. Manito arriba, suscríbete si no te has suscrito para que pues estés enterado de todo el contenido que estamos subiendo y activa la campanita, por supuesto. Así que bueno, muchachos, no siendo más, soy Julián y nos veremos en una próxima edición de Extra News. Chao, chao.